varios. Hola, buenas noches. No sé si me logran escuchar. Hola, buenas noches. Buenas noches. Okay. Buenas noches. Gracias. Vamos a iniciar con lo que es la videoconferencia informativa. Muchísimas gracias por haberse conectado, por tomarse estos minutitos, ¿verdad? Es importante la videoconferencia. Vamos a tratar de que sea un poco corta, pero a modo de poder dejarles claros todos los puntos, todas las dudas o consultas que ustedes tengan. Por aquí verifico que no me escuchan, pero creo que la mayoría sí me logra escuchar, ¿verdad? Ok, Se escucha. perfecto. Ok, me presento. Mi nombre es Nicole Najarro. Yo soy la coordinadora del área de inglés online, de Excel y de marketing online. Estos cursos son 100% financiados por INSAFOR. Entonces, la inscripción ha sido totalmente gratis. A ninguno de ustedes se les ha solicitado algún monto, ¿verdad? Espero, pues, ustedes puedan aprovechar al máximo lo que son estos cursos, les puedan sacar el mejor provecho y poder contar con ustedes para seguir en los cursos, ¿verdad? Por aquí les voy a pagar ahorita lo que son los micrófonos a las personitas para que todos, pues, logremos estar atentos, ¿verdad? Permítanme. Igual, si ustedes me apoyan apagando lo que son los micrófonos, se los agradecería muchísimo. Quiero confirmar si todos logran ver ahorita la pantallita. Sí, se logra Sí, ver. la alcanzo a Sí ver. se ve. Sí, se ve. Okay. Sí, la Se alcanzo a ve ver. bien. Sí, la vemos. Perfecto, muchísimas gracias. Por aquí veo que Marco Zamora levantó la manita. No sé si tiene alguna duda. Bueno, creo que no. Vamos a empezar con lo que es la videoconferencia informativa. Aquí vamos a estar abordando lo que son diferentes cursos, ya que nos encontramos, como les hacía mención, ahorita estamos activos los que son personitas del curso de inglés, Excel y marketing. Entonces, igual. La información es para que ustedes tengan conocimiento. Igual, si las personas de inglés en algún momento se quieren inscribir a los cursos de Excel, lo pueden hacer. También tenemos marketing, pero eso es por cualquier detalle que ustedes estén interesados.
Nuestra misión, vamos a empezar con algo importante. Como centro de formación, nuestra misión es poder brindar una educación excepcional y completa y que capacite a los estudiantes para alcanzar su máximo potencial e incrementar sus oportunidades de crecimiento en desarrollos y en las aspiraciones profesionales o académicas que tengan. Aquí ya vemos muchas personas que trabajamos o que estamos estudiando, entonces estos cursos son para poder complementar, para poder obtener lo que es un mejor trabajo o para poder tener un ascenso en nuestro trabajo. Entonces, es importante, ¿verdad?, que podamos sacar el máximo provecho a lo que son los cursos. Vamos a verificar cómo es que funciona nuestra plataforma de aprendizaje. Nuestra plataforma de aprendizaje está activa 24/7 y ustedes la pueden trabajar desde la comodidad, perdón, de su casa, en algún momento libre que ustedes tengan. La pueden trabajar desde su teléfono, desde alguna tablet o desde la computadora. Aquí sí depende, la verdad, de la comodidad de la persona, cómo quizás la persona tenga la disponibilidad de tiempo, el momento en el que la pueda trabajar, es para que ustedes puedan ir avanzando. ¿Cómo funcionan? Para acceder a nuestros cursos, aquí la verdad es que nuestra plataforma es bastante dinámica. Aquí ustedes van a encontrar lo que son videos, ejercicios que van a ir complementando lo que son sus clases. Entonces, sería bueno o es importante que después de finalizar su clase, ustedes puedan entrar a la plataforma de aprendizaje y tal vez empezar a complementar, la verdad, eso para ir avanzando diariamente y para que ustedes puedan ir complementando. Si ustedes tuvieran alguna duda, alguna consulta, ustedes se las pueden hacer a su facilitador para ir, ¿verdad? Ir de la mano con lo que son los temas. Nuestras clases son programadas en vivo. Aquí las clases no es que estén grabadas y nosotros solo se las vamos a pasar, no. Nuestras clases son completamente en vivo. Ustedes pueden ingresar también desde su teléfono, desde alguna tablet, desde la computadora, siempre por medio de Zoom. Entonces, es importante el enlace que se les envió el día de ahora y el día de ayer para la videoconferencia informativa. Solo va a estar activo este día. Este enlace no es que ustedes lo vayan a estar utilizando, ¿verdad?, para lo que son sus clases, sino que este enlace, sí, solo va a estar activo este día para este momento. Después de las 8, 8:30, este enlace ya no va a estar activo. Entonces, es para que ustedes lo tengan en mente que este enlace solo es por este día. Ahí sí les quiero hacer bastante hincapié para que no nos vayamos a confundir. No sé si hasta este punto tienen alguna duda, alguna consulta. No, Oh, se entendió claro. muy bien. Ok, perfecto. En ese caso, vamos a continuar con lo que es la información. Vamos a empezar con lo que es el programa de inglés online. Aquí quizás estamos la mayoría de personas inscritos, pero es importante, ¿verdad?, que las personas de Excel o Marketing puedan también saber cómo son nuestros cursos de inglés. La meta del programa es facilitar a los estudiantes las herramientas del lenguaje y las habilidades requeridas para que lleguen a desarrollar un excelente desempeño en las diversas áreas del ámbito profesional, de este modo volverse más competitivos e eficientes. La estructura del programa. Nuestro programa está dividido en lo que son seis, por decírselos así, seis módulos completos, ¿verdad? Sería el principiante módulo, el principiante, perdón, preintermedio, intermedio, preavanzados y avanzados. Entonces, cada uno de estos se complementa por tres módulos de 40 horas cada uno. 16 son de videoconferencia y 24 horas son de trabajo en plataforma. Entonces, muchas personas estamos iniciando desde el nivel básico, pero si nosotros al finalizar el módulo consideramos de que tenemos un nivel de inglés un poco más avanzado, pueden solicitarnos lo que Para es la prueba de nivelación. La duración del curso de inglés. Este curso dura lo que es 4 semanas y las clases son de lunes a jueves. Contamos por el momento con lo que son tres horarios activos. Estos horarios no están activos en todos los módulos, son módulos específicos los que logramos llenar, ¿verdad? Que serían de 7 a 8 de la noche, de 8 a 9 o de 9 a 10. Entonces, cada uno de ustedes ha seleccionado el horario que mejor le queda. Entonces, ahí sí yo espero no poder y que no tengan, ¿verdad?, ningún problema a la hora de conectarse a su clase.
Vamos a pasar con lo que es el curso de Excel. Este curso sí tenemos un par de personas. Ahorita empezamos con lo que son la PECA, ¿verdad? Pero esperamos más adelante contar con más personas inscritas en lo que es este módulo. El objetivo del programa es lograr que los participantes dominen las diferentes herramientas de trabajo para la manipulación de datos, creación de informes y presentaciones gráficas que les permitan ser más competitivos en el ámbito laboral. Entonces, si se fijan, nuestro objetivo realmente es que ustedes logren obtener lo que es un trabajo o obtener una mejoría, ¿verdad? Siempre en su ámbito laboral. La estructura del programa, este módulo se divide en lo que son tres niveles, por así decir, si los contamos con lo que es Excel básico, Excel intermedio y Excel avanzado. Cada módulo dura lo que son 40 horas, siempre son 16 horas de videoconferencia y 24 horas son de trabajo en plataforma. Entonces, aquí igual, si ustedes consideran, aquí sí ya es a criterio de cada persona, ¿verdad? Si yo considero que quizás me falta un poquito de lo que es el Excel intermedio, yo puedo reforzar o igual nosotros les sugerimos poder empezar desde lo que es el Excel básico para que ustedes puedan reforzar y llevar en simultáneo, vea lo que es todo el curso hasta llegar al nivel avanzado. La duración de este programa es similar al de inglés, son 4 semanas, 4 días a la semana, de lunes a jueves, pero por el momento en este curso sí solo contamos con el horario de 8 a 9 de la noche. Aquí sí no tenemos tanta variedad como en inglés, pero esperamos más adelante pues contar con lo que son los tres horarios. Vamos a lo que es el curso de marketing digital. El objetivo del curso de marketing digital es lograr que los participantes comprendan y dominen los fundamentos, las herramientas y las estrategias del marketing digital. Muchas personas que, bueno, con las que contamos en el curso son emprendedoras o ellos pues quizás tienen sus negocios, tratan de lo que es implementar el marketing en las redes sociales. Entonces, por aquí también ustedes pueden optar por lo que es este curso. La estructura de este programa por el momento es de 2 niveles, que sería marketing digital e inbound marketing. Cada módulo siempre de 40 horas, 16 horas de videoconferencia y 24 horas de trabajo en plataforma. La duración de este curso es similar al de Excel, son 4 semanas, 4 días a la semana, de lunes a jueves. De igual forma, por el momento solo contamos con el horario de lunes a jueves de 8 a 9 de la noche. Esperamos más adelante, pues, al menos poder contar con lo que es el horario de 9 a 10. Vamos con lo que es la recepción de enlaces. El día de ahora, espero yo en un par de minutitos, ustedes van a estar recibiendo por medio de su correo electrónico lo que son unos enlaces. Estos enlaces, cuando ustedes los reciban, necesito que se tomen el leerlos detalladamente. Si ustedes han seleccionado, por ejemplo, el módulo de principiante 1, módulo 1, y les llega un enlace para el intermedio, por así decirlo, necesito que en ese momento ustedes me puedan para poder verificar qué fue lo que pasó y hacer el cambio de módulo. Después de este día, nosotros no podemos realizar cambios de módulos. Ahorita todas las personitas que están aquí en la videoconferencia ya no se pueden dar de baja a lo que es el curso porque la inscripción ya fue realizada ante INSI. Por entonces, media vez se haya hecho apaguen el micrófono. La inscripción, ahí sí nosotros ya no podemos hacer lo que es. Esos son los enlaces más o menos que van a estar recibiendo. Si se verifica, ustedes van a estar iniciando clases en lo que es este lunes 30 de octubre. Cada uno estaría iniciando las clases en el horario que haya seleccionado. Los primeros enlaces que ustedes van a estar recibiendo son los enlaces de Zoom. Aquí sí quiero que ustedes tengan cuidado y guarden este correo. De igual forma, el día de mañana en la mañana se les va a estar notificando por WhatsApp la misma información que ustedes van a estar recibiendo por correo. En el caso no les llegue el correo, necesito que nos lo puedan notificar a la hora de que
se los notifique con los enlaces de WhatsApp, porque quizás el correo está mal, hay un error en el correo, entonces es el momento de poder solventarlo. Como les decía, el primer enlace va a ser para sus clases de Zoom. El Meeting ID es el código con el cual ustedes van a estar entrando y la contraseña. Esa contraseña es genérica, pero ahí sí necesito que, como les vuelvo a hacer hincapié, guarden estos enlaces. Después de eso, ustedes van a estar verificando cómo activar su plataforma de aprendizaje. Yo espero que la mayoría de plataformas ya estén activas. En el dado caso no estén activas las cuentas de la plataforma de aprendizaje, ustedes pueden ver este video, ya se lo voy a pasar en otro momentito, y activarla por ustedes mismos. Nuestra contraseña genérica para la plataforma es del 1 al 5 o puede variar y ser del 1 al 8. Ahí sí nosotros le vamos a estar notificando cuál es su contraseña. La plataforma de aprendizaje, ya se la voy a mostrar de igual forma, es el cuarto enlace que el, perdón, el tercer enlace que ustedes van a estar recibiendo. Luego de eso, van a estar recibiendo lo que es el horario de la videoconferencia. Ese sí va a ser el horario que ustedes eligieron. Aquí sí necesito que ustedes puedan verificar si ustedes eligieron el horario de 7 a 8, no les puede llegar un enlace que diga de 8 a 9. Si les llega erróneo, necesito que nos lo puedan notificar. De igual forma, vamos a continuar, perdón, con lo que es el curso a recibir, que en este caso un ejemplo sería Excel Intermedio, pero esta información puede variar en cada persona, ¿verdad? Luego de eso van a recibir el código del grupo. Este código es exclusivamente para las personitas que están en el grupo. Por favor, no estén compartiendo los enlaces que se les están enviando. Muchas veces puede que yo me haya inscrito con mi amiga, pero probablemente mi amiga y yo no hayamos quedado en el mismo grupo. Entonces, si yo le comparto los enlaces a mi amiga, a la sumatoria de minutos, a ella no se le van a estar contando porque ella no se está conectando a la clase que le corresponde. Entonces, ahí sí necesito que ustedes, por favor, no compartan lo que son los enlaces. Luego de eso, van a estar recibiendo lo que es el grupo de WhatsApp, el link para el grupo de WhatsApp. Aquí sí, ustedes sí tienen que estar aceptando la invitación, ¿verdad? Para el grupo de WhatsApp, ustedes entran al enlace, les va a salir la invitación, la aceptan y de una sola vez ustedes van a estar inscritos al grupo de WhatsApp. Esto ya es de forma personal, nosotros sí no lo vamos a estar agregando, ustedes tienen que estar pendientes de poder agregarse al grupo de WhatsApp, nosotros ahí hacemos notificaciones, recordatorios de cuándo se va a estar tomando lo que son las notas de las clases, algún aviso importante, cancelaciones de clases por X o Y motivo. Entonces, sí es de suma importancia que ustedes se conecten en lo que son las clases. Luego de eso, ustedes van a estar recibiendo lo que es la lista de reproducción de YouTube. En este enlace, ustedes van a estar verificando, ¿verdad?, lo que son sus clases. Nosotros, diariamente, por ejemplo, si mi clase es ahora a las 8 de la noche, yo el día de mañana, tipo 10 de la mañana, 9, yo ya voy a poder verificar el video de mi clase para poder reforzar. Puede que a mí se me haya ido algo, entonces yo puedo entrar simplemente a la lista de reproducción y ahí yo voy a poder verificar todos los videos de YouTube. Entonces, como les digo, este mensajito, este correo, sí lo tienen que guardar. Es de suma importancia de que desde el momento en que lo reciban, lo lean, lo verifiquen. Y cualquier detallito nos lo hagan saber. Así que no sé si hasta este punto tienen alguna duda o alguna consulta. No, yo creo que todo Vamos está bien, bien gracias. ahorita. Creo que Se estamos entiende bien. todo. Todo bien. Sí, Ok. vamos también. Yo tengo una consulta. Sí, una consulta. Con respecto al chat, habían puesto un horario de 9 a 10, pero ¿eso es de 9 a 10 de la mañana o 9 a 10 de la noche? Sería en el caso de 9 a 10 de la noche. Nuestras clases sí no son en la mañana, no contamos con ningún horario que sea matutino, sino que todos nuestros horarios son nocturnos. Ah, ve, perfecto. Otra consulta. Dígame. Con respecto a la inscripción, ¿aún se puede inscribir para Fíjese meter al que menos la...
Por el momento nosotros estamos realizando lo que son inscripciones, pero no es para el inicio de este lunes, sino que sería para el inicio de quizás noviembre, la segunda semana de noviembre. Ah, vaya, está bien. Sí, consulten, sí, porque sí, sí me interesa más que todo con respecto al horario, ¿verdad? Que habían puesto ahí, que es de 9 a 10. Ok, Yo tengo una perfecto. duda. Dígame. Escuché que mencionó que teníamos que algunos links no era necesario guardarlos porque los iban a estar enviando o cambiando día a día, ¿verdad? Pero dijo que sí, uno o dos, creo yo que sí tenemos que guardarlos. No me fijé cuáles eran. Vaya, comentarle que en este caso todos los enlaces que usted reciba el día de ahora, más tardecito, yo espero que tipo 7:30 empiecen a caer en lo que son los correos. Ese correo que a usted le llega es el que tiene que guardar, porque con ese es con el que usted va a estar entrando a sus clases desde el día lunes hasta que termine el módulo como tal. Ah, tengo una duda. Hola, hola. Hola. Hola, mi consulta es, yo ya estoy en un programa de Facebook con ustedes. Ok. ¿Será que puedo entrar con el mismo enlace o tengo que hacer nuevamente registrarme? ¿Por qué me cayó correo? Me lo acaban de enviar. Ok, vaya. Comentarle que el curso de Facebook es un curso completamente diferente al curso que yo les estoy haciendo mención. Creería que usted está para inglés. Sí, yo soy para inglés. Igual me Okay. gustaría aplicar para Excelva, pero no sé cómo es eso. Perfecto, igual, usted puede aplicar siempre y cuando los horarios no le choquen, pero e igual, para las clases de Facebook, al menos los enlaces de Zoom, ahí sí son los de Facebook, son para Facebook, los de inglés son para inglés. A la plataforma de aprendizaje, donde usted sí puede entrar porque es su correo personal y ahí usted va a poder verificar, ¿verdad?, lo que son los dos módulos. La plataforma, como les hacía mención, yo espero ya estén activas algunas, algo otras pueda que haya que activarlas, pero igual, ustedes todavía no van a tener acceso al módulo como tal. El acceso al módulo se le va a estar brindando el día sábado en la mañana. El día de mañana solo es para poder apoyarles si tienen alguna duda, alguna consulta, pero en su plataforma de aprendizaje, hasta el día sábado van a poder ver lo que es el módulo. Buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Yo tengo una pregunta. ¿Sí? Mire, yo me inscribí para el curso de inglés, pero ¿será posible que me pueda cambiar al de Excel o ya no se puede? Fíjese que ahorita sí ya no se puede. Ahorita para que usted pueda hacer el cambio tiene que finalizar este módulo y nosotros poder, por ejemplo, justificar ante el INSAFOR por X o Y motivo, ella va a hacer cambio de curso, por así decirlo, y luego ella retoma inglés, pero por el momento sí, ahorita sí ya no se puede cambiar o dar de baja Ah, muy nadie. bien, gracias. Bueno. Buenas noches, yo me acabo de conectar. Una consulta. Yo Dígame. solo me inscribí para lo de inglés. ¿Y Okay. hay algún otro de... Estaba oyendo de Excel? Fíjese que sí, los cursos de Excel los tenemos activos por el momento, pero ahorita sí ya no puedo hacer inscripciones. La podríamos hacer, por ejemplo, tal vez para el otro mes, dependiendo de las becas, nosotros les podemos estar informando a las personas de inglés para que ustedes puedan tomar lo que es el curso de Excel, ¿verdad? Sí, no, yo preguntaba porque pensé que los dos iban a ir a la par. No, yo estoy conforme con el de inglés. Tenía esa duda porque pensé que eran los dos que se iban a llevar a la par. Por eso No. Ok, hacía la comprendo. mención. Sí, ok. Muy amable, gracias. Bueno, un gusto. Buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, una consulta, disculpe, también me costó entrar y no escuché la indicación para el día de mañana. Fíjese que para el día de mañana, bueno, en este momento, como ya les hacía mención, a las 7:30 yo espero, bueno, algunos ya empezaron a recibir lo que son los correos, van a empezar a recibir algo así como lo que les estoy proyectando ahorita. Algo así sería la recepción de documentos, perdón, de enlaces.
El primer enlace es para la videoconferencia de clases, la videoconferencia informativa en la cual ustedes están ahorita. Este enlace solo va a estar activo en este momento. Después de que terminemos la videoconferencia, este enlace ya no se va a poder acceder más. Entonces, necesito que a la hora de que ustedes reciban lo que es el correo electrónico, ustedes lo puedan verificar, puedan ver si la información está correcta, si hay algo que difiere a lo que ustedes aceptaron, nos lo pueden hacer saber, pero yo creería o esperaría que no tengamos mayores errores. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Cuándo empezaríamos entonces con el curso, dijo? El lunes 30 de Ah, octubre. ok. Siempre de 8 a 9, ¿verdad? Siempre de 8 a 9, si este es el horario que usted eligió. Sí, claro. Vaya, muy amable. Bueno, un gusto. Hola, buenas noches. Buenas noches. Yo tengo una consulta. Estaba mencionando usted sobre el curso de marketing digital. Sí. Entonces, todavía se puede inscribir porque se pueden llevar los dos cursos a la vez, ¿verdad? Sí se puede, pero por el momento sí ya cerramos lo que son inscripciones. Usted se podría inscribir el otro mes, siempre y cuando terminemos y finalicemos con éxito este módulo de inglés o de Excel en el que usted esté inscrita. Ah, solo tengo una duda con la información de marketing digital. Ahí creo que un requisito que pide es que esté laborando. Pero en ese caso que yo no estoy laborando, sino estudiando, no podría aplicar o sí podría tener la oportunidad. Fíjese que nuestros cursos, o al menos los que yo les estoy presentando en este momento, sí no es requisito el estar laborando. Usted podría inscribirse siempre y cuando, como le digo, usted cumpla con los requisitos, que sería en este caso el cumplimiento del módulo en el cual usted está inscrita en este momento. Okay, muchas gracias. Bueno, Muy buenas noches. buenas noches. Yo tengo una duda. Si yo tomara ahorita el curso de inglés y el de Excel juntos, ¿se podría llevar los dos al mismo tiempo? Igual es la diferencia de horario. Exacto. Si usted realizó la inscripción antes de este día, por así decirlo, sí se podría. Si, digamos, usted quiere hacer la inscripción en este momento, sí ya no se podría hasta que usted complete lo que es este módulo o hasta que tengamos nuevamente inicio de Excel o marketing. Okay, bueno, muchas gracias. Bueno. Buenas noches, Buenas disculpe noches. nuevamente. Dígame. Con esta información que yo estoy viendo en la pantalla, ahí dice que hay que activar el usuario en la plataforma. Es con este link. Fíjese que bueno, déjeme verificar, ahí es un video realmente lo que ustedes van a estar viendo, cómo es que se activa la plataforma. Ahí esos enlaces sí no es que estén activos, solo son enlaces de ejemplo. Pero Okay, sí, gracias. nosotros le estaríamos mandando un videito para que ustedes la puedan activar por cualquier detalle. Okay, muchas gracias. Bueno. Tengo una pregunta. Yo ahorita estaba intentando ingresar, como ahí dice que tenemos que ingresar con el correo que proporcionamos y con la clave que nos han enviado ahí al correo. Intenté ingresar con mi correo y esa clave, pero me aparece que no puedo. Vaya, si gusta, le pueden mandar un mensajito ahorita a la persona que le notificó la videoconferencia informativa para poder verificar si es un problema con la clave. Como la gestión mencionó, puede que sea de la contraseña del 1 al 5 o del 1 al 8. Así se escucha. ¿Ahorita sí me logra escuchar? Ahorita sí. Ok, bueno, como le decía, mención, usted puede verificar con la contraseña del 1 al 5 o del 1 al 8, pero yo le recomiendo ahorita usted quedar un poquito porque la plataforma viene un punto en el que se bloquea. Si usted le puede notificar a la chica que le notificó la videoconferencia informativa, le manda su nombre, su correo y le puede hacer mención. Unos momentos. Muchas gracias. Bueno. No sé si tiene.